Realmente no lo decidí porque cuando eres pequeña los padres te dicen, bueno, vamos a ir a la escuela, que te voy a apuntar a bailar, que... Y cuando te das cuenta estás metida. Antiguamente en las escuelas rápidamente te sacaban al escenario con muy poquito tiempo. No hacía falta estar preparada para ya empezar a hacer como las prácticas. Y empiezas a trabajar en cositas muy chiquititas, en las peñitas y chicas, como presentación de los alumnos de la escuela. Yo estaba con Pepe Río. Y nada, de ahí pasé con Farruco, de ahí con Matilde y todo más o menos tenía el mismo sistema, que te iban sacando al escenario muy poquito a poco, pero muy rápido. Y cuando te das cuenta ya estás metida. Enseñar a la alumna a que lleven un camino para lo que quieran. Además, hay muchas que lo tienen como simplemente ocio, hobby o porque le gustan simplemente, pero no se quieren dedicar. Y hay una gran mayoría que se quieren dedicar o bien irse a su país y montar su escuela o ya montarse en los escenarios. Y aquí lo que es enseñar, pues yo creo que te tiene que encargar de sacarle un potencial a cada una, no de montar ni un ballet. Yo no tiro por ahí. Yo es sacarle el potencial, no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Enseñarle una buena base y a partir de ahí, pues que se enteren un poquito en qué consiste esto, que hay mucha gente que creo que está muy equivocada. Se entregan como si, bueno, no sé, como algo simplemente físico, pero no lo tienen emocionalmente, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero yo creo que les falta conocimiento de lo que es realmente el cante o el saber estar, aparte de su técnica. Técnica bailan muy bien algunas, pero les cuesta trabajo ser un poquito, sacar su personalidad, eso les cuesta mucho trabajo. Pero lo más fácil para ella es un poquito de tabla de pie, un poquito de conocimiento del cuerpo, que se conozcan, que no se conocen, no saben hasta dónde pueden llegar, les cuesta trabajo, ya te digo, plantarse y sacar sus emociones. Y luego lo más fácil a lo mejor es el tango, incluso la bulería, pero una vez que empiezan a querer bailar la bulería en una fiesta o sola, ahí ya tienen que otra vez empezar como de nuevo, porque eso es un montón de difícil conocer cante y entender remate, entender que ellas mandan pero que a la vez tienen que respetar, eso les cuesta un poquito, pero bueno, que es normal, que a mí me encanta porque le echan mucho corazón, al igual, no sé, no es el estilo que a ti te puede gustar, igual no son tan flamencos como te gustan, pero bailan muy bien, con corazón. Yo pienso que aquí está todo en tener un poquito de conocimiento y hasta con poquita técnica se baila muy bien, que no está, ¿sabes qué te digo? Es el corazón es el ser, no sé, el estar tranquilo, simplemente.